Bueno, entonces, enmarco esta comunidad de emprendizaje, ¿vale? Está dentro del proyecto de Vivero, que llevamos 16 años haciéndolo desde Economistas Sin Fronteras, es uno de nuestros proyectos estrella, de hecho, del que más tiempo llevamos ejecutando desde el área de Economía Social y Solidaria. Y bueno, pues la idea de estas comunidades de emprendizaje es un poco hacer red, ¿no? Y que nos conozcamos, que intercambiemos entre nosotras conocimientos. Siempre traemos algunos ponentes para que den como una máster, pero la idea es que aquí también todas aportemos, aprendamos y enseñemos a las demás y eso tejamos redes. También te voy a ir presentando a las dos personas que tenemos Sí, hoy, a hola. Mariano y a Daniel, ¿vale? Ellos Dame son, tus nombres somos mejor. tu nombre y tu Son trabajo expertos para en que los tengan. comunicación. Mariano, bueno, experto en Bienvenidos. diseño estratégico, branding y comunicación. Y Daniel, pues también es creativo, es de diseño. Bueno, los dos tienen muchísima formación, temas Vale. de branding, dan consultoría, hacen diseño Ah, pues estratégico, vale. son facilitadores también. Y bueno, nos vienen un Vale. poco a contar qué están haciendo ellos Vale. desde su proyecto, desde Mejor. Se estaba presentando. Y voy a dar paso a Mariano y a Daniel. Uno de los dos va a llevar la presentación. Bueno, van a hacer algo dinámico, nos van a presentar, luego quieren hacer unos ejercicios, ¿vale? Si nos da tiempo y bueno, pues mostrarnos un poco lo que están haciendo. Aparte de que veamos la importancia que tiene la comunicación, ¿vale? Y la comunicación estratégica dentro del emprendimiento. Un poco en todo, pero concretamente en el emprender, ¿no? Había quien decía que lo que no se comunica no existe. Bueno, no sé ellos qué opinan en esto y la idea es eso. No sé si vais a querer que sea algo dinámico todo el tiempo, es decir, damos la opción de que las personas que quieran intervenir intervengan cuando quieran o voy yo cogiendo turnos de palabra y cuando ustedes terminéis lanzamos las preguntas. ¿Cómo queréis hacerlo? Bueno, yo creo que buenos días a todos y primero de todo, y gracias por asistir. Yo creo que es mejor que si alguien tiene en esta primera parte, va a estructurar en tres partes la presentación. Vamos a contar cómo entendemos nosotros el mundo de la comunicación y las ventas en la primera parte. En una segunda parte vamos a ver unas herramientas e intentar, según cómo vayamos de tiempo, intentar hacer unos ejercicios muy rápido, que creo que va a ser complicado. Y una tercera parte para responder a las preguntas. Entonces yo creo que a lo mejor, si es algo muy inevitable, es una cuestión, pues alguien que levante la mano y vemos si la pregunta la podemos resolver en el momento o la dejamos para el final. Si os parece bien esa dinámica. Sí, por el chat y yo las puedo anotar también en el chat, tomo nota en el Claro. chat y luego cuando tengamos la lanzamos, ¿vale? Yo creo que luego la parte de los ejercicios y de las herramientas, eso puede ser más dinámico, porque ahí sí que hay dudas constantemente de cuando explicamos esas Vale, herramientas y demás, eso venga puede pues. ser un poco más debate, digamos, casi ya en formato, ¿sabes? En formato todos hablamos. Perfecto, venga pues lo hacemos ¿Vale? así. Pero Entonces yo esta primera voy. parte, que es un poco de explicación. Vale. Al que le vayan surgiendo dudas en esta primera parte, que ¿Vale? las ponga en el chat, yo las recopilo y luego las vemos, ¿vale? Con Claro, Mariano y con Daniel. claro. Y he pasado ya el corchito en el chat también para la persona que quiera que ponga sus datos y a qué se dedica. Bueno, y yo ya sin más le doy paso a los dos compañeros y nada, que agradecer desde Economista, que estamos muy Vale. contentos de que participe con nosotros y agradeceros también a todas las personas que estáis aquí, ¿vale? Y que esperemos que nos sea seguro que va a ser de mucho provecho. Venga, y ya me callo y les dejo a ellos. Hasta ahora. Bueno, pues Gracias, Julio. gracias, Julio. Mariano, ¿tú vas a compartir la presentación? Bueno, pues buenos días a todas y todos. Vamos con la presentación. ¿Me decís si se ve o no se ve? ¿Se ve correctamente? Sí, Sí. perfecto. Estupendo. Bueno, pues nosotros, Daniel y yo, Mariano, tenemos una iniciativa en conjunto que se llama Mejor. Nosotros nos dedicamos al mundo del diseño estratégico. Nos conocimos en un máster hace, no sé si fue en el 2012, o sea que llevamos una andadura de 10 años. Esto No. de diseño estratégico es un poco, puede parecer un poco abstracto, pero básicamente, o sea, los dos venimos del mundo del diseño gráfico y la comunicación. Y el tema del diseño estratégico, sobre todo, tiene la intención de preguntarse, hacer preguntas lo suficientemente
verdaderamente interesantes para poder entender cómo es el contexto en el que nos estamos moviendo, ya que la comunicación para las organizaciones o para las empresas es una cosa muy compleja. Entonces, hacer las preguntas pertinentes es como lo más relevante y que se puede hacer, por así decir, ¿no? Cuando se trata de comunicación, ¿no? Y entender cuál es la verdadera el verdadero asunto que hay que acometer, sin entrar en fórmulas prehechas o en recetas de marketing comunicativas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos presentamos un poco cómo es lo que a nosotros, cuál es nuestro foco y qué es lo que a nosotros nos interesa, que es el trabajar con los clientes y trabajar con los clientes de nuestros clientes. Hay que, en esta presentación, había que añadir también que intentamos no ser humanocentrista y también trabajar por el entorno y por el planeta. Esta slide también hace referencia un poco a la visión y a lo que entendemos que es como verdaderamente vinculante. Y lo que vincula realmente a las personas son sus valores y el propósito que tienen en las organizaciones. Contarlo es algo fundamental. O sea, contarlo correctamente, ¿no? El saber hacer y hacer saber, que Julio lo estaba comentando antes con otra frase, es verdaderamente relevante, sobre todo cuando lo que queremos es tener públicos que nuestros clientes o nuestros potenciales clientes estén alineados con nosotros. Y siempre lo digo, no es cuando uno deja de hacer marketing o deja de hacer publicidad cuando lo que está contando realmente es lo que le importa y lo que le mueve, ¿no? Y cómo quiere cambiar el mundo con su emprendimiento o su organización. Esta slide, si quieres, Dani, cuéntala tú. Bueno, yo creo que esto es una diapo como muy, o una imagen muy representativa de lo que es la experiencia de usuario y lo que propone la imagen, es decir, ¿qué es un design path? Si en el diseño de este parque, el paisajista, arquitecto o quien quiera que haya diseñado los caminos hubiera preguntado a la gente, hubiera ideado un sistema para ver por dónde quería pasar la gente y dónde la cosa sería como mucho más usable o mucho más navegable, hubiera visto que si hubiera preguntado, hubiera puesto todo de tierra primero y hubiera visto por ahí la gente lo que le gusta son los caminos más cortos para transportarse o para transitar por un espacio. Y ves que por mucho que el paisajista haya querido ir por sus callecitas, pues al final la gente pues acorta el camino. Y esto lo que proponemos aquí es, en los proyectos de marca y en los proyectos de venta siempre hay que preguntar a la gente. Hay que preguntar a los usuarios, hay que preguntar a los que te van a comprar. Y para eso, pues hay herramientas. Pues desde, por ejemplo, para un restaurante puede ser hacer una cata de comidas o para otro tipo de negocio pueden ser entrevistas a usuarios, entrevistas en profundidad, que se llaman, o entrevistas cualitativas. Son herramientas de acercamiento cualitativo, válgame la redundancia, a los usuarios, a la gente que va a comprar o va a usar nuestro producto. O nuestro servicio. Esto, como dicen en mi pueblo, esto, ¿no? El camino este es atrochar. 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 Bueno, dice de más sitios que en tu pueblo. Dale, dale, dale. Esto es el Círculo de Oro, que seguro que muchas de vosotras lo conocéis. Es un señor que se llama Simon Sinek, el primero que empezó a divulgar esto hace ya muchos años también. Él propone que las empresas o las compañías tenemos que, o los emprendedores, o cualquier ejercicio de comunicación para conectar con el otro, tiene que empezar por el porqué o por el propósito, incluso por el para qué.
Porque si empezamos por la capa de fuera, por el qué, ahí no suele haber diferencia en lo que hacemos cada uno de nosotros. Mariano hace branding, yo hago branding, o diseño, yo también hago diseño, pero es que hay mucha gente alrededor nuestro que hace lo mismo. Entonces, en esa definición de esa etiqueta del qué, no suele haber diferencia. Y en comunicación nos van a distinguir porque somos diferentes, porque si estamos todos en el mismo sitio comunicando las cosas, lo mismo, pues ahí no va a haber diferencia en esta capa exterior. En el cómo sí puede haber algo más diferencia, en desde dónde hago las cosas, ¿verdad? ¿Qué valores tenemos y qué valores nos representan? Ahí puede ser que haya ya diferencia, pero tampoco todo el mundo somos capaces de comunicar el cómo. Y el porqué y el propósito, bueno, ahora en estos últimos años, ¿verdad? Que las empresas todas rápido han, sobre todo las que salen por televisión, todas rápidamente se han cogido un propósito, aunque sea mentira. También hay propósito, igual que hay greenwashing, ¿verdad? Pues también hay propósito washing. Entiendo que hay que sacarlo porque queda muy bien ya esa palabra. El ejemplo más claro y más mundialmente famoso de que cuenta Simon Sinek del Golden Circle es el de Apple, ¿verdad? Porque Apple lo que cuenta es que ellos, en un momento dado, cuando Apple realmente revienta el mercado hace, no sé si 20 años o algo más, lo que querían es hacer los ordenadores más usables y no hacer una cosa tan pesada como era el manejo de los ordenadores. ¿Verdad? Que en los años 90 o en los, a finales de los años 80, primeros de los 90, aquello de los ordenadores eran todos carísimos, era todo como muy difícil de manejar, y ellos lo que querían es cambiar el status quo. Y lo hicieron con diseño, o sea, diseñando ordenadores súper chulos y súper modernos, con una tecnología muy accesible, y luego lo que hacían decían que hacían ordenadores. Pero lo que ha cambiado, ya sea con el iPod, con todo lo que sea, lo que cambiaron es de status quo de las industrias en las que se metían, ¿verdad? Y luego hacían las cosas con diseño y luego hacían ordenadores, pero comunicaban desde dentro hacia afuera, que es un ejercicio muy complejo y lo tienes que tener muy bien, muy, muy bien definido para poder hacerlo, ¿verdad? No es algo que se consiga de la noche a la mañana. En este caso, en este ejercicio, cuando nosotros, Dani y yo, hacemos consultoría con empresas o con organizaciones, si la organización, por ejemplo, hace poco hicimos un rebranding para una organización de cooperación de iberoamericana, que se llama la Organización de Estados Iberoamericanos, y generalmente, siempre que trabajamos con organizaciones que tienen que ver con lo social o con el tipo de balance, el porqué, el propósito, la visión utópica, o llamarlo como queráis, eso siempre está muy lleno de valores y está como muy como florido, por así decir, ¿no? Y eso, todo eso hay que ponerlo en valor y hay que sacarlo a la comunicación porque realmente es lo que verdaderamente importa, ¿no? El por qué está funcionando esa empresa. ¿Y qué pasaría si esa empresa no existiera, ¿no? Habría muchísima pérdida, ¿no? de valor. Entonces, luego cuando hemos trabajado con alguna empresa que está más vinculada a lo económico y que no tiene, no, nunca se han preguntado sobre el tema del propósito, el por qué siempre está escuálido, ¿no? Y nos cuesta a veces sacarlo. Pero digamos que tampoco todo esto que estamos contando son herramientas o son útiles que nos sirven para poder extraer información auténtica de del emprendimiento. Entonces, no importa si hay en algún caso, que también nos ha pasado, que la empresa le cuesta definir su propósito, ¿no? o su porqué. Entonces, teniendo con el mismo sistema de Simon Sinek desde dentro hacia afuera, lo primero que hay que cometer es hacerse las preguntas, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Del tema del diseño estratégico. Hay que intentar entender
el contexto, primero, ¿no? Analizar, analizar el contexto para luego hacerse las preguntas que sean oportunas y luego poder diseñar esa, esas campañas de comunicación o esas piezas que se vayan a comunicar y luego aterrizarlo en el marketing, en las ventas y luego siempre iterar para saber si lo que estamos haciendo realmente tiene sentido y volver al principio, ¿no? ¿Quieres, Dani, cuenta tú esta? Vale, pues sí, siguiendo con el mismo esquema de los círculos concéntricos, lo más importante es el lado emocional. No tanto lo descriptivo y lo racional, sino que las decisiones, normalmente, cuando la balanza de lo económico, cuando tú te vas a comprar un Renault, un Seat o un Volkswagen, las decisiones se toman en lo emocional, cuando el nivel económico, cuando tienes ajustada la oferta. Si no, no entre Ferraris y Renault y no hay parangón económico, pero cuando la oferta económica está equilibrada, las diferencias están en cómo cuento las cosas, o en qué cuento, o en por qué cuento. Ahí es donde el usuario o el cliente se va a vincular a tu empresa o a tu emprendimiento, en el discurso más emocional, más allá de lo que pueden ser las descripciones racionales de tus servicios y de tus productos o del qué hago. Pero la capa emocional siempre es la principal y es, no sé, hay un dato por ahí que dice, ¿no?, que el 70% de la decisión de compra es emocional. Eso, o sea, es que solo el 30% queda la parte más racional. Vale, Mariano ya me está acuciando ya. Esta parte es cómo hacemos los productos o los servicios en mejor, que siempre, pues como veis, siempre primero está la estrategia, luego está la parte de branding, que está muy ligado a la narrativa de marca, y siempre hay una parte de experiencia de cliente, de conocimiento de cliente, de acercarse cualitativamente a la parte de usuario. Bueno, en cómo lo hacemos, pues igual, primero esa parte de estrategia, la parte de narrativa y la parte de implementación. Tan importante es la primera como la tercera, porque una buena estrategia metida en un cajón sin implementar, pues no sirve para nada. Era que ya lo decía Pirelli, yo creo, los de los neumáticos, con una foto estupenda de Carl Lewis con tacones, que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Pues esto es una gran verdad. Tanto es importante hacerse las preguntas correctas para poder hacer una narrativa, una gráfica y un concepto potente y poder implementarlo bien en distintas herramientas y en distintos canales. Esto, como esta ya sea un... Perdona, Dani. No, sigue. Esto parece como de perogrullo, ¿no? El decir, bueno, claro, es que primero hay que pensar lo que hay que hacer, pero... las personas, los seres humanos, no estamos preparados para eso. Para nuestro cerebro lo que quiere son soluciones inmediatas y rápidas. Porque no aguantamos la incertidumbre. No la aguantamos. Entonces, cuando muchísimos proyectos muy estupendísimos con de gran iniciativa fallan en comunicación por esto mismo, porque no se está teniendo la suficiente templanza para poder entender el contexto concreto de la comunicación. Además, el planteamiento estratégico que nosotros hacemos tiene que ver con analizar quiénes son los clientes y lo que tienes. Tú puedes tener un negocio que vaya a consumidores finales, o sea, un B2C, o puedes tener un B2B y que vendas a empresas. Y si vendes a empresas, si vendes solamente con que vendas a empresas, si vendas servicios, aquello ya tiene un nivel de complejidad en el proceso de venta bastante, bastante claro. Y eso es muy importante a la hora de crear la comunicación, porque la comunicación nos va a permitir dos cosas: vender y tener un posicionamiento.
Igual que el branding, por así decir, ¿no? Vender y tener un posicionamiento. Esa es la metodología que tenemos en Mejor y nosotros todo el rato, digamos que lo utilizamos las mismas herramientas o el mismo contexto y nos lleva funcionando desde hace mucho tiempo y además en otros proyectos que vemos los planteamientos son similares. Empezando por aquí arriba, por la parte de en el punto 1, ¿no? En la parte más alta, digamos que para poder hacer una comunicación o cualquier investigación o proceso de estrategia para una organización, una empresa, un emprendimiento, cualquier cosa, vamos a tener que tener en cuenta estos tres factores que están arriba. Primero, en esta parte que pone autoconocimiento empresarial, vamos a tener que explorar cuáles son la misión, la visión, el propósito, entender cuál es el pasado, cuál es el presente, cuál es el futuro de la organización, qué es lo que queremos ser y qué territorio mental queremos ocupar en nuestros clientes. Al otro lado, tenemos la otra parte del negocio, que sin ellos no existiríamos, que son nuestros clientes o nuestros usuarios. Y ahí lo que tenemos que interpretar cuál es nuestro cliente ideal, cuáles son los clientes que tenemos o cuáles son nuestros potenciales clientes, nuestra asunción de negocio y cuáles serían. Tenemos que preguntarles, como decía Dani antes, tenemos que tenerles en cuenta y luego tenemos que hacer pequeños tests. Si estamos emprendiendo, tenemos que hacer pequeños tests para probar que lo que dicen los usuarios se cumple. Y esto, atención, tener en cuenta que siempre que se hace investigación de usuario, casi siempre se encuentra oro. Pero a veces, y dependiendo del negocio, y porque negocios hay muchísimos y muy diferentes, y emprendimientos hay muchos y muy diferentes, hay veces que la gente dice que lo compraría, pero luego no lo compra. Y las pruebas y probarlo es lo que de verdad te va con lo que vas a salir de dudas. No lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. Y esos pequeños test, ¿no? De fallar pronto y fallar barato van a ser muy importantes en esto. Una vez que tengamos clara la parte empresarial, o sea, la parte del autoconocimiento del negocio, la parte del usuario, tenemos que ver qué es lo que está pasando en el mundo mundial, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que hay en el mundo actualmente respecto al negocio y lo que queremos conseguir con él? Juntando esas tres cosas, vamos a obtener una propuesta de valor. Para nosotros, esta palabreja de propuesta de valor que todo el mundo la repite muchísimo, simplemente es saber por qué. O sea, es cuando tú ofertas o estás contando tu negocio, saber por qué la gente tiene que comprar a ti y no lo tiene que comprar en otro lugar. O sea, si tú tienes un huerto de fruta y verdura ecológica, ¿por qué te tienen que comprar a ti y no tienen que ir a comprar a una tienda convencional, ¿no? O incluso a otra tienda de otro huerto de fruta ecológica, ¿no? O sea, que quiero decir que eso también puede existir, aunque el beneficio en ambos casos, desde luego, es muy interesante y aquí lo que se propone es la cooperación. A partir de ahí, de tener clara esa propuesta de valor y esa diferenciación, lo que hacemos es que creamos una narrativa gráfica y una narrativa que sea visual, que sea que tenga esos dos mundos relacionados. Y que si nosotros hemos dicho que somos humanos, ¿no? en los valores, que nos gusta la humanidad, nos gusta el planeta, nos gusta la cercanía, que somos cálidos y que pues aquello no puede ser, ¿no? Nuestra narrativa escrita y nuestra narrativa gráfica no puede estar llena de aristas y llena de estridencias, ¿no? Hay que tener una coherencia en ese sentido.
Luego lo que vamos a hacer con eso es meterlo en el sistema solar que está aquí abajo. El sistema solar es una buena representación visual de lo que nosotros proponemos. Esa marca y esa narrativa la metemos en como si fuera el sol que ilumina a todos los planetas, ¿no? Y esas órbitas. En esas órbitas habrá órbitas que sean online, órbitas que sean presenciales, habrá herramientas de comunicación en esos planetas, habrá herramientas de comunicación que nos ayuden directamente a vender, como por ejemplo que adjuntemos con cada presupuesto una infografía que explique cuál es nuestro proceso de trabajo, ¿no? Si nuestra diferenciación está en eso, o simplemente sea que acompañemos al cliente de mejor manera para que pueda comprar nuestro producto. Por fin terminamos con una estrategia con estrategias de comunicación particulares, lo que estamos hablando, la protección de la marca, si es el caso, y luego entender cuál es el retorno de la inversión. A nosotros siempre nos gusta tener lo que llaman esto, los técnicos en marketing, los KPIs, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida por la que estamos midiendo que aquello ha funcionado bien y que nos está reportando beneficio, ¿no? Esta comunicación nos está reportando beneficio. Bueno, eso puede ser a lo mejor un mayor índice de matriculación en tus talleres de yoga, por ejemplo, ¿no? O en tus talleres de creatividad. No todo tiene por qué ser económico, ¿no? Pero encontrar algún dato con el que poder entender que la inversión que hemos hecho en comunicación ha funcionado es interesante. Dani. Estás muteado, Dani. Perdón. Gracias, Mariano. Haciendo zoom en la parte de arriba de la propuesta de valor que enseñaba Mariano en la metodología que tenemos, es básicamente lo mismo, pero contado de otra forma, o sin contar de otra forma. O sea, lo importante para formular un buen posicionamiento de marca es esta parte de autoconocimiento empresarial, donde aquí hay que ponerse en modo auto-thinking o reflexión o pedir ayuda a terceros para hacerlo. Esa otra parte de conocimiento de usuario, donde nos tenemos que acercar y preguntarle cosas a nuestros clientes, que el entorno siempre es muy importante, siempre está flotando alrededor del negocio, y conocer qué está pasando ahí también importante, y de aquí sale nuestro posicionamiento de marca, qué es lo que piensa la gente de nosotros, o sea, qué lugar ocupamos en la mente del consumidor, del usuario, del cliente, como queramos llamarlo, y ahí es donde nos va a diferenciar, va a decir, pues estos son los pesados de la marca, por decirlo, pero tienen que saber algo de nosotros, tienen que identificarnos con algún concepto para diferenciarnos, y si no lo decimos nosotros, ellos lo van a, los clientes lo van a solapar con algo, o sea, se lo van a inventar si no se lo decimos, si nosotros no se lo ponemos fácil. Herramientas que tenemos nosotros para precipitar todo este tipo de información que hace falta para comunicar o para reflexionar acerca de la marca, en el lado del árbol estratégico o del autoconocimiento empresarial, tenemos aquí una serie de herramientas. En el lado del entorno del conocimiento también tenemos una serie de herramientas, y en el lado del usuario igual, hay una serie de herramientas. Depende de los proyectos que desarrollamos, pues sacamos unas herramientas o sacamos otras. Os digo que en el lado del autoconocimiento casi siempre suele ser un estándar. Luego las herramientas, claro, las rellena gente diferente o las piensa de gente diferente, porque son negocios diferentes y salen cosas diferentes. Pero en este lado del autoconocimiento empresarial normalmente siempre sacamos la misma caja de herramientas. Luego sí depende la profundidad del trabajo, del proyecto, depende más de la parte de usuario o del número de personas que formen la organización. No es lo mismo trabajar en una empresa, no es lo mismo la comunicación de una empresa de 3 que en una empresa de 300.
Y lo que tratamos aquí siempre es enarbolar, que nos dé pistas para la estrategia de comunicación. Vamos a ver ahora unos pocos ejemplos, dos pequeños y uno un poco más extendido. Quiero, en este punto, antes de seguir, quiero preguntarle a Julio si hay muchas preguntas, si vamos bien, si somos muy espesos, si las cosas se entienden. Yo de momento en el chat no hay preguntas. No sé si alguien quiere ahora lanzar alguna y la recojo. Y bueno, yo de momento me ha gustado bastante lo de la propuesta de valor, lo de los KPIs también me ha parecido muy interesante, todo el tema de la estrategia, el branding, la narrativa. No sé, a mí me está, yo por lo menos estoy tomando notas. Los KPIs, tú eres economista. Sí, yo soy muy de los KPIs. Estás ahí con los KPIs. Sí, la tasa de retorno, bueno, y según también he trabajado en e-commerce, entonces claro. Sí que estoy un poco al tanto de cómo, ¿sabes? Para, por ejemplo, si inviertes en Google y tal, pues bueno, ver la tasa de retorno. Claro. Y sí, bueno, diferentes negocios online, se mide mucho cuántas personas visitan tu web, cuántos clics hacen, cuántos segundos pasan. Bueno, pueden ser una de las cosas que... Sí, sí, o sea, todas esas métricas de Google son un fregado, es pie para otro seminario con gente experta en ello. Mira, hay una pregunta de Isabel, no sé si ustedes la veis, dice, cuando no hay diferencia con el resto de competidores, ¿de dónde buscamos la diferencia? ¿En el diseño? Pero no hay diferencia en los... O sea, Isabel, a lo mejor podrías contar un poco más cuál es el asunto. A ver, anímate, Isabel, y nos la cuenta. Si quieres decirla, habla. ¿Puedo hablar? ¿Me oís? Sí. Sí, te oímos perfectamente. El ejemplo que vosotros habéis puesto. Yo soy una vendedora de productos ecológicos. Y estoy en una feria. Con lo cual, en una feria de productos ecológicos. ¿En biocultura? Estoy empezando en biocultura, mismamente. Estoy empezando. Conmigo hay 100 personas más que tienen los mismos productos, de distintas regiones, pero los mismos productos. ¿Qué puedo hacer para diferenciarme y para que mi producto salga adelante con referencia a toda la gente que tengo alrededor, que son mis competidores? Cuando lo que estoy vendiendo es lo mismo, cuando el proceso que estoy haciendo es el mismo, cuando las características que me rodean son las mismas, los condicionantes son los mismos, etcétera, etcétera. El diseño, ¿a qué podría...? Hay una cuestión que tiene que ver con... O sea, el diseño es una herramienta de diferenciación clara. O sea, eso está clarísimo. Pero yo voy un poco más arriba. La diferencia entre el resto de empresas y la tuya es que la tuya es tuya, ¿no? Y tú eres una persona diferente del resto de las personas que venden ese mismo producto. Uh-huh. Eso es así. Sí. Entonces, para mí y para Dani, para nosotros es... Si hay, o sea, tantas personas que tienen que sus empresas, digamos, ¿no? Representan a su empresa, por así decir, ¿no? Y son pequeños empresarios o que son pequeños emprendedores o que cuanto más pequeña sea la empresa, para mí, a nosotros nos parece que más personalizada tendría que estar. O sea, más carácter personal deberías insuflar a ese negocio. Yo creo que el por qué hacer las cosas, que es lo que estábamos hablando antes, el por tu propósito, qué es lo que quieres cambiar y qué es lo que quieres... seguramente tendrá que ver con lo que hagan también los competidores, porque está claro que los productos ecológicos que tienes, has dicho que eran de... ¿Perdón? ¿De limpieza? ¿O de... No, da eran, igual. ¿Eran de qué? No, eran agrícolas, da igual. Es lo mismo. Agrícolas, o sea, vale. Sí, hortofrutícolas. Hortofrutícolas. Bueno, yo lo que entiendo es que
El carácter del negocio muchas veces no está en el producto, está en el servicio, está en el cariño que le pongas al servicio, está en el cariño que le pongas a la presentación, ¿sabes? De cómo le llega a la gente cómo le llega a la gente tu producto. Si metes, por ejemplo, no, yo tengo una amiga que tiene una huerta. En paralelo también hace mermeladas. Y cuando tiene un tomate muy feo, cuando tiene cosas que están golpeadas o lo que sea, no las mete en la cesta. Yo creo que eso lo hace muy poca gente. ¿Y qué es lo que hace? Pues luego lo prepara para hacer pisto, para hacer, ¿sabes?, las conservas que tenga que hacer. Yo lo que digo es que en los negocios no es la idea brillante. Es cómo se desarrolla y el cariño que le pones a las cosas. Cómo haces el servicio, cómo haces la entrega, cómo haces tu propuesta de valor en cuanto a qué es lo que quieres cambiar y qué es lo que qué tiene de diferencial. Todas las huertas están en un terreno y ese terreno es diferencial y seguramente tú tendrás un producto diferente o te saldrá mejor en alguna cosa que otra. Quiero decir que las diferencias, aparte de las personas que lo dirigen, están en prácticamente todo. Yo también entiendo que cuando no te dedicas a esto de la comunicación, es como un poco decir, bueno, pues es que yo lo que veo son más, veo más puntos en común que diferencias. No, yo lo que veo es que está bien cuando ya has rodado, quiero decir, cuando tú tienes la oportunidad de rodar, cuando tú tienes esos primeros clientes, ahí sí que puedes establecer una diferencia. Pero cuando no has empezado a rodar, cuando tienes que basarte en lo que... Sí. Espera, Mariana, un segundo, por favor, que me quede, si no... O termina, Isabel, termina. Ya está. Que cuando no has empezado a rodar y tienes tu empresa y has hecho esas consultas y has hecho esas tal, ahí es, y tienes, es, me da igual, quiero decir que podía ser esto como podía ser que estoy fabricando coches, da igual, pero quiero decirte que el tema está, cómo puedes hacer diferente para dar ese paso de no ser nadie, de que nadie te conozca, de que tengas tu empresa ahí con toda tu ilusión, qué es lo que te puede hacer diferente para que enganche a la gente, ¿vale? Mira, nosotros pensamos claramente que en los productos y en los servicios, en el servicio un poco más, pero en los productos no hay diferencia. Entonces, la diferencia está en las personas que conforman la organización. Pues si normalmente emprendemos como somos, o sea, no sabemos otra forma de emprender. Entonces, somos las personas y las empresas se parecen a sus dueños. Sí. Y tiene que ser así. Entonces, para nosotros la diferenciación está en las personas y de lo que dice Mariano y en el cariño que le ponemos y nuestra forma de entender el mundo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el mundo? Pero eso no está en la superficie normalmente cuando nos ponemos a pensar. Está en profundidad de pensamiento y en profundidad de reflexión. Y, sí. Y hay que tener una logía, si te pongo así, comillas, más o menos organizada. Para quitar ese conocimiento y llevarlo a cabo y ponerlo en bonito y ponerlo en propuesta de valor y en poner posicionamiento de marca. Pero tiene que ser algo diferente a tu vecina enfrente del puesto de biocultura. Se está entrecontando las personas que hay en tu organización. No se oye. Que digo que no sé si se ha cortado. No sé, cortado, sí. Cosa. Sí. Porque para nosotros las personas son las que hacen la diferenciación. Hemos trabajado, bueno, no iba a hacer infinitos casos, pero muchísimos proyectos de diferentes y de cosas muy parecidas, y siempre hay mucha diferencia. Es que no hay poca diferenciación, hay mucha diferenciación entre las personas. Cuando las personas te empiezan a contar sus negocios y por qué han llegado a ser negocios y por qué han tenido travesías en el desierto y por qué, es que son todos diferentes. O sea, podríamos hacer 500, no sé si, vamos, 500 marcas de mermeladas distintas con 500 equipos diferentes. Uh-huh. En el...
Nosotros pertenecemos a una organización, a una asociación que se llama SANAS, con dos N's y termina en la página web, es terminada en .eu, y es una asociación de empresas triple balance. Y es una asociación de triple balance, o sea, triple balance económico, ¿no? Sostenible y social. Y hemos trabajado con muchos emprendimientos de ¿no? De digamos que todos cuando tienes un negocio que tiene esa visión social o sostenible, que hay muchísimo bueno que contar. Y eso hay que sacarlo y ponerlo en valor. No todo el mundo lo hace, pero yo antes me daba muchísima rabia, ahora ya me da menos. Pero lo que sí que te puedo decir, el diseño, como bien decías, el diseño es un buen vehículo para la diferenciación, porque el diseño dota de sentido. Cuando ves un diseño gráfico, un branding o un diseño de marca y todo está como bien relacionado y está bien conjugado y aquello, no es como está como redondo, ¿no? Es un proyecto redondo. Es porque se han utilizado esas tres partes que estamos diciendo nosotros, ¿no? De la estrategia, la conceptualización y el diseño, y luego tiene una correcta implementación. Todas las tipografías, los colores, todo esto, si está bien empleado, lo que está haciendo es ocupando un territorio mental en la gente que te ve. O sea que eso ya es tener los posibles para poder pagar a un profesional que lo pueda hacer, o bien cuando uno está empezando y no tiene posibles, hacerlo uno por sí mismo, y, claro. ¿Sabes? Saber por sí misma y, sí. Y tirar para adelante. Claro, claro. Eso es lo importante. Vale. Isabel, ¿queda más o menos resuelta la duda, Isabel? Sí, gracias. Sí, gracias a ti. Genial. Julio, ¿seguimos para adelante? Sí, sí, dale. Yo he puesto ahí la web esta que habéis dicho de sanas.eu. He visto que estáis también con el tema de la economía del bien común. Está echando un vistazo. He puesto el link aquí en el chat. Vale. La que habéis comentado. Vale. Sí, sí, continuamos. Venga, que vamos. Llevamos vale. Como 50 minutos. Vale. Este es un ejemplo de un cliente nuestro que tiene un restaurante. Originalmente era un takeaway de comida vegana para llevar. Ahora tiene mesas en el restaurante. Y una de las herramientas que hicimos con ellos, que más luz arrojó, es una cata de comida. Como era un takeaway, pues lo hicimos como takeaway, desde donde estaban preparando la comida, nos juntamos unos cuantos en un sitio, incluso se mandó también a otros usuarios. La cata de comida, por ejemplo, para la persona vegana, fue bastante iluminada la cosa, porque siempre están los veganos, seguro que hay algún vegano o alguna vegana entre nosotros. Normalmente, cuando van a comer a un restaurante o demás, siempre son, ¿verdad?, el patito feo, pues la ensalada y poco más si vas a comer en un restaurante por ahí que no sea vegano. Y Julián lo que hace sobre todo es cocinar bien. Él es vegano y claro está que a todos los veganos le gustaría que el mundo fuera vegano, pero él lo que propone es una cocina de un lugar de encuentro, donde la gente pueda decidir si venir o no venir. Pero de hecho en el restaurante también se vende pan, se venden dulces y mucha gente que entra a comprar no son veganos. Mensajes de la propuesta de valor, hay lo de ingredientes felices, que es una forma como mucho más poética de decir que cocinamos vegano, ¿verdad? El solo ingredientes felices o solo cocinamos ingredientes felices de ser ingredientes, que habíamos hecho un redoble de campana por ahí. Luego mensajes como más racionales, ingredientes de temporada, mediterráneos, orgánicos y procedentes de cultivos ecológicos. Y ilustraciones también como, ¿verdad?, como es la cocina, como hechas muy artesanales, que se mezclan, el mortero, que es una herramienta básica en cocina y colores como muy vivos, como que la cocina está muy viva. Es representar gráficamente
todos los valores y los conceptos que representa el restaurante de Landareac. ¿Cuentas tú, Mariano, este? Lo cuento yo brevemente. Esto, o sea, para que, pues, lo hemos traído para que veáis que es cosas como absolutamente muy, muy diferentes. Y esto, este trabajo no acabó, era esto es un trabajo meramente estratégico, no acabó en un desarrollo de comunicación en gráfica o narrativa. El planteamiento que nos que bueno, yo llevo mi coche, lo llevo aquí a estos concesionarios de Ontoria, y entonces el dueño me decía que tenía un problema y que vendía menos de la competencia de Renault, o sea, de los concesionarios que había alrededor, que eran de Renault, y tenemos mismo producto. Porque los coches, lo que estaba diciendo Isabel antes, los coches de Renault son los mismos, mismo precio. O sea, porque los precios andan siempre como cercanos. Entonces, como podéis más o menos vislumbrar, el problema que sucedía era el proceso de venta. Entonces, lo que nosotros trabajamos con ellos fue un proceso estratégico en el que desde el minuto uno trabajamos en compañía del equipo comercial. Nos costó solamente un día en entender que nosotros no éramos unos consultores, que teníamos recetas y que solamente lo que le íbamos a contar era decir, pues tú tienes que hacer esto, sino que lo que íbamos a hacer era un proceso de descubrimiento juntos. Y así lo hicimos, descubrimos juntos cuál era el sistema que tenían del proceso de venta. En paralelo, nosotros hicimos una investigación con la competencia, haciéndonos pasar por clientes de Renault, y luego también lo que hicimos fue trabajar, o sea, hacerles un mystery shopping, que se llama en marketing, que es que gente con pinchada de nuestra confianza fue al concesionario a comprar o a hacerse pasar por vendedores y nosotros les comentábamos ciertas cosas que queríamos sustraer de allí. Al final lo que hicimos fue, el entregable que les dimos fue crear entre el equipo comercial, el equipo el jefe de ventas y nosotros un plan de trabajo con distintos perfiles de usuario que coordinamos entre todos y que lo vimos entre todos, y luego un plan de acción. Saber qué vamos a hacer en el primer contacto que tenga el cliente, saber qué vamos a hacer en el segundo contacto y saber qué vamos a hacer en el tercer contacto. Un coche es una cosa de las que no se compran muchos en la vida, o sea, no te compras 20, no sé, a lo mejor hay gente que tiene 5 a lo largo de su vida, pero compraos a lo mejor 2. Entonces, es un proceso que durante ese tiempo nosotros averiguamos que es un proceso que no se hace solo y que cuando vas a comprar una cosa tan importante, aparte de ir acompañado, vas varias veces y miras en varios sitios y a lo mejor en el mismo sitio varias veces. Entonces, bueno, este plan de acción luego tenía una segunda parte por debajo, que había temas de marketing y de acciones de comunicación en el barrio, simplemente para que los vecinos entendieran que todavía estaban allí, porque los talleres están como escondidos en una zona que no es de paso, y eso también les penalizaba. Aquí déjame que cuente una cosa, dos cositas del anterior de Ontoria. Hay dos cosas muy importantes en el primer contacto y en el segundo contacto que descubrimos con ellos, claro, porque ellos son los que tienen el conocimiento del negocio. En el primer contacto, cuando un cliente va a un concesionario, tú le tienes que dar todo lo que tengas. No te guardes nada para decir, no, cuando venga otra vez, no, en el primer contacto le tienes que dar todo. Porque aparte de que un cliente, cuando se va a comprar un coche y entra en un concesionario, ya sabe lo que quiere y ya ha visto precios, cuando salga de tu tienda, se va a otra tienda. Y esto es así, porque es un gasto fuerte. Entonces, ahí tendrían, siempre no te puedes guardar. Si le tienes que dar las escobillas o las alfombrillas, dáselas ya. Y ahí está la idea que venga después de una semana contigo, con presupuestos. Y otra cosa muy, muy buena es que nadie, o casi nadie, se compra un coche solo. Cuando vas a firmar
el coche, vas acompañado por tu padre, por tu mujer, por tu marido, por tu hijo, por alguien. Pero es complicado que alguien firme una operación de 20.000, 30.000 euros solo. Entonces tienes que decirle que venga con su madre, con su abuelo, con su marido, con su mujer. Porque es mucho más fácil que te pueda cerrar la compra. Solo esos dos puntos. Dale, Mariano. Bueno, esto es una empresa, una empresa de corporate finance, que sobre todo lo que hacen es como inversión y desinversión en empresas. Ángel había trabajado en gran consultora y estaba muy quemado con la manera que tenían de tratar a los clientes y entonces salió de allí, se montó por su cuenta y fundó Civic Capital. Entonces, una cosa muy, muy rápida con ese trabajo. En este proceso nosotros lo que hicimos fue un proceso de estrategia y luego creamos un sistema de branding, diseñando la página web, diseñando las presentaciones corporativas y diseñando los materiales de comunicación que tenían. Y lo que más rédito le ha sacado del trabajo que hicimos, Ángel me contaba que los clientes se quedaban con la historia que él contaba de por qué la empresa se llamaba Civic Capital, ¿no? Civic es, no, yo creo que no es una gaviota, o sea, mi inglés es un poco rebrero, o sea, es como una ave marina, por así decirlo. Entonces, es como la historia esa que hay aquí a la derecha, ¿no? Dice, al igual que los marineros, una ave marina es señal de estar cerca de tierra. Civic Capital identifica señales de buena inversión y buen rumbo financiero. La historia que nosotros le creamos a Ángel es que cuentan que cuando antiguamente los barcos salían a faenar, cuando volvían antes de ver tierra, lo que veían era una ave marina, ¿no? Una gaviota o cualquier cosa. Entonces, eso ya era como señal de buen rumbo, por así decir, ¿no? Y en el barco se identificaba como que cuando antes de ver tierra ya venían el ave, ya decían que estaban cerca de casa. Entonces, bueno, haciendo ese símil con el tema del ave marina y la identificar señales de buen rumbo, pues se hizo esta identidad. Vale, ahora vamos a presentar un poco más otro caso, otro trabajo, otro proyecto, pero vamos a verle las tripas al proyecto y de dónde sale la comunicación y de dónde salen las decisiones para ventas. Porque, y después de este proyecto, os vamos a presentar las herramientas de dónde han salido los entresijos. Y si nos da tiempo, podemos trabajar alguna a modo, pero ahora lo que vamos a ver son las tripas, de dónde sale de las sesiones de co-creación, de las sesiones de estrategia, de dónde salen las cosas, de dónde sale la narrativa, de dónde salen las decisiones para el funnel de ventas. Mariano. Digamos que bueno, voy a hacer un repaso de así como cuando nosotros hacemos los procesos de estrategia con los clientes en esta fase de descubrimiento, de autoconocimiento empresarial, lo que hacemos es que abrimos con muchos datos y mucha información que vamos preguntando a los clientes y eso es como la fase de descubrimiento, por así decir. Como todo lo que se dice, vale, y todo se apunta, lo vamos apuntando en post-it, ¿no? Y los vamos pegando. Y luego lo que hacemos es que los más relevantes los vamos juntando o los vamos marcando. En este caso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco, esta empresa se llama Paisaje Sostenido y se dedica a hacer jardines verticales. Entonces, era muy relevante también entender cómo era el pasado, digamos, de Óscar, que es la persona que hace el emprendimiento. Y luego, pues, de toda esa información que nos contó, esta era la información que nosotros rescatamos, ¿no? De su manera de hacer, por así decir, ¿no? Él vende un ciclo completo, o sea, digamos que él tiene en cuenta
que aquello es algo vivo y que tiene que mantenerse en el tiempo, dar una respuesta rápida porque tiene muchísima experiencia. A la gente entiende que es muy relevante que estén orgullosos de tener un jardín vertical o un paisaje sostenido, como él los llama. Digamos, cuando se ponen las empresas, es el sitio favorito de todo el mundo. Y cuando se pone una casa también. O sea, un jardín vertical vivo es una maravilla. Es muy exigente y muy responsable, confianza, trabajo y calidad, y ese valor añadido que él da con todo su conocimiento. Entonces, en este caso, hablamos de su expertise como profesional del mundo del paisajismo y la jardinería. Porque nosotros entendimos que en este caso concreto era muy relevante su experiencia. Entonces, nos fue contando desde el principio de su trayectoria profesional hasta el final, y bueno, fuimos marcando cuáles eran los hitos verdaderamente interesantes para luego poderlos sacar a la Mariano, te has mutado. Ese es un ejercicio muy interesante que nosotros lo llamamos qué soy o qué no soy, porque es mucho más fácil entender qué es lo que no quieres o qué es lo que no quieres ser a veces que ser, ¿no? Entonces, en un lado empezamos por las partes que no somos y luego lo convertimos en positivo, ¿no? Entonces, si dices, bueno, pues no soy vago, pues entonces soy trabajador, por así decir. Esto es otro ejercicio que realizamos, que lo llamamos cafetería, y de lo que se trata es de imaginarnos que nos imaginamos que han pasado 3 o 5 años y ya hemos emprendido nuestro negocio y ya nuestro negocio lleva 3, 5 años funcionando. Y en ese momento entramos en una cafetería y nos encontramos con que hay un cliente nuestro que le está hablando de nuestra empresa a otro cliente, a otro potencial cliente, y le está hablando de las bondades que tiene nuestro negocio. Y entonces es una manera como muy divertida de posicionarte en el futuro de tu negocio. Eso, Isabel, a lo mejor esta herramienta te ayuda, en el futuro de tu negocio, y de cómo alguien le está contando a otra persona cuáles son los beneficios y que está obteniendo, y por qué recomienda esta empresa. Aquí ya empezamos a vislumbrar la infografía que luego haríamos más tarde con el tema de mezclando como valores que tiene la empresa, beneficios que tiene un jardín vertical, etc. Y aquí lo que hicimos fue un funnel de venta con o sea, está como mezclado con el viaje del cliente. O sea, de qué es lo que hace el cliente desde que tiene una necesidad de comprar fruta y verdura ecológica porque quiere mejorar su vida y su salud y encontrarse mejor. Hasta que termina comprando con un proveedor de confianza. En este caso, son tanto clientes particulares como empresas o como otros paisajistas o arquitectos que contratan jardines verticales. Entonces, nosotros empleamos en el embudo, no sé, para el que no esté familiarizado con un embudo de ventas, lo que tiene esta forma porque, digamos, en la parte de arriba lo que estamos haciendo es meter clientes para que luego se van destilando esos clientes hasta que de 100 clientes a lo mejor nos compra uno. Eso, por ejemplo, para la compra de, no sé, me lo invento, de cosmética ecológica natural. Pues si yo vendo cosmética ecológica natural, pues a lo mejor en redes tengo que hacer inversión y tengo que tener en cuenta que si voy a meter muchos clientes en el embudo arriba, a lo mejor luego me terminan comprando unos poquitos, ¿no?
Entonces, de eso se trata. Entonces, arriba hablábamos de hacer campañas de Instagram, el tema del SEO con Ángela, que era la persona que le llevaba la web y las redes, hacer también el tema de las campañas y el grupo Achet, que es de medios de comunicación, de revistas de interiorismo. Y eso también, digamos que le puede dar como bastante visibilidad. Entonces, en la parte más estrecha del embudo, tenemos el tema del boca a boca, de intentar capturar los datos de los clientes, como el email, o tener una conversación telefónica. Una vez que ya hay interés, hacer una visita técnica a la obra, hacer un presupuesto aceptando con el 50% por adelantado, y luego ya una propuesta económica, estética y con la selección de especies que es lo que hace Oscar cuando ya el cliente ya está muy maduro y ya tiene muchísimas posibilidades de comprarle. Esto de la propuesta económica, propuesta estética y la selección de especies, en su caso, que hace Jardines Verticales, le lleva muchísimo tiempo. Y al que hace cada presupuesto es un gran desgaste. Entonces, cuando esto se hace y no sale el cliente o no sale, pues claro, el motivo de frustración. Entonces, hay que intentar minimizar eso y en ese proceso que él sigue, digamos que lo minimiza. Entonces, por un lado, y aquí ya estábamos sacando que por qué un pasaje sostenido es más con Jardín Vertical. Y también para minimizar este asunto, lo que hicimos fue una infografía que lo acompaña con el presupuesto, que digamos que tiene como la propuesta de valor de su negocio, por qué él es diferente, y luego las virtudes y las ventajas que tiene tener un jardín vertical en tu oficina o en tu hogar. Estos son perfiles de usuario que hicimos con de los distintos perfiles. Por ejemplo, eso es un arquitecto paisajista que contrata a empresas de jardines verticales. No me voy a detener en el contenido, simplemente os digo que nosotros le hacemos un perfil psicográfico en la parte de arriba para poder entender quién es esa persona o esa supuesta persona, y esto es como un juego serio. Digamos que tiene que ser alguien que más o menos pueda ser plausible su perfil, pero a lo mejor no tiene por qué ser un perfil concreto de una persona muy, muy definida. Entonces, hacemos ese perfil psicográfico, hacemos luego un mapa de empatía en qué podría decir esa persona, qué hace, qué piensa y qué siente. Y toda esta información de arriba es muy relevante porque al final terminamos haciendo una lista de dolores que tiene esa persona. Para que entendamos los dolores, es como las preocupaciones o lo que le preocupa a esa persona a la hora de contratar a un profesional de los jardines verticales. O igual, por ejemplo, un dolor, por ejemplo, que yo tengo es: yo quiero que mi familia coma fruta y verdura y que coma sano, y entonces tener un proveedor de fruta y verdura ecológica que no me falle y que me sea, digamos, constante, pues para mí sería una gran ventaja para el bien del dolor. Entonces, luego toda esta información la cometemos en dolores y le damos a esos dolores, le tenemos que dar un beneficio por nuestro negocio, por así decir. Esto es un poco complejo, pero en internet lo podéis encontrar, se llama herramienta persona, tal cual. Y eso lo podéis encontrar, hay un montón de ejemplos para poder hacer. El director general de una empresa, pues lo mismo. Ellos, por supuesto, tienen dolores diferentes y tienen beneficios diferentes. Y luego el particular, que también lo mismo, dolores y beneficios diferentes. Entonces. Eso, espera, un segundo, Mariano, un momento, sí. Perdona. Ahí hay tres perfiles de usuarios o hay tres perfiles de clientes en lo que nos estaba enseñando Mariano. Eso es un ejercicio que hay que hacer. Cualquiera que quiera montar una empresa, hacer un emprendimiento, pensar en que tiene un negocio, tiene que identificar quiénes son sus perfiles de clientes, quiénes son los decisores de la compra. ¿Vale? Ahora, si da tiempo un poquillo más adelante, vamos a intentar hacer ese ejercicio. No obstante, Mariano,
antes me has pasado dos presentaciones complementarias, ¿vale? Sí. Si quieres, para seguir con pasaje sostenido. Voy a pasar solamente a la final, porque bueno, ese es el manual de identidad que nosotros hemos hecho. Entonces, la marca, bueno, todas las tema de la marca lo paso rápido, porque tampoco. En lo que me quería detener es en sobre todo en dos aplicaciones. Y cuento un poco la historia de esas dos aplicaciones. Esta, que es la infografía que a él manda junto con los presupuestos, en la que está resumiendo de manera muy concreta cuáles son los beneficios de tener un jardín vertical que están en el centro, o sea, que es un icono vivo, exclusivo, que es motivo de orgullo, que luego tiene un beneficio social, un beneficio ecológico y un beneficio económico. El económico tiene que ver con que no ocupa espacio, metros cuadrados de suelo. El beneficio social es que tener, o sea, estar rodeado de plantas, que es el hábitat natural de las personas, desde luego es un beneficio estupendo. Y luego el beneficio ecológico es que un jardín, como son plantas vivas, cogen polvo, el tema de CO2, o sea, vamos. Y luego la parte de fuera son los beneficios que él tiene o que aporta con su expertise en su negocio. Y luego la otra pieza que quería contaros es esta, que es un coche eléctrico que él tiene. Bueno, pues él, Óscar, cuando llegó a nosotros nos decía: es que tengo que rotular mi coche, pero no sé qué poner. Solamente tengo el nombre, que el nombre ya lo traía, que es precioso. Paisaje sostenido me parece que es estupendo. Pero no sé qué poner. Entonces nosotros le contamos que el tema de hacer una marca auténtica y ligada a tu persona y que solamente sea para ti y que sea para tu público, hay que hacer un trabajo de introspección y hay que mirar dentro, ¿no? O sea, es un trabajo profundo, por así decir. Para que sea auténtico, tiene que ser profundo, ¿no? Como la raíz de un árbol, por así decir, ¿no? Y luego ya, bueno, pues las distintas piezas de comunicación que teníamos. Y esto dejo de compartir para seguir con la presentación. Vale, lo que intentamos con la presentación de hoy es poder inspiraros a hacer vuestra comunicación o hacer vuestro embudo de ventas. Esto que está mostrando Mariano en pantalla ahora mismo ya son herramientas para precipitar información, para precipitar el conocimiento que tenemos y para ponernos a reflexionar sobre nuestro negocio. Esta es la primera, es el primer panel que solemos usar en una sesión de estrategia o de co-creación. Está dividida en tres partes. Es qué ha pasado en mi vida, qué me ha configurado, qué hitos importantes ha tenido esta empresa, si ya la tengo en curso, cuál es el momento actual, dónde está el presente, qué estamos haciendo, dónde tenemos las manos metidas ahora y cómo nos vemos en el futuro, hacia dónde nos queremos o hacia dónde nos queremos dirigir. Es un momento de reflexión sobre la empresa. Si hay tres personas que dirigen la empresa, esas tres personas tienen que estar metidas en este momento de reflexión, en este espacio de reflexión. Si son siete el consejo directivo, tienen que estar siete. Si somos uno, es esa una la que tiene que estar metida en este espacio. Lo tenemos estructurado así, en pasado, presente y futuro. Y es una forma estructurada, válgame la redundancia, de poder ponerse a pensar. Y son momentos de apertura. Es decir, no es que todo valga, pero sí que todo lo que me ha configurado vale en el pasado, tanto como empresa como persona. Donde estoy en el presente también, en el futuro. Y lo que se trata es de echar cantidad de ideas. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de hacer la fiesta del post-it, como dicen. Bueno, pues nosotros anotamos frases cortas que nos dicen los clientes. Normalmente 3, 4 o 5 palabras para que las cosas puedan, que las ideas puedan caber en trocitos pequeños. No ser grandes párrafos ni grandes recitaciones. No, aquí hay que ser concretos. ¿Vale? Y sobre todo generar ideas. Hay un momento de apertura. Hay una técnica por ahí que es la del doble diamante, ¿verdad? Que son como dos triángulos, uno que abre y luego se cierra. Pues ahora es un momento de apertura, de decir.
vamos a echar ideas y cantidad de ideas, porque dicen que las primeras ideas no suelen ser las buenas. Las ideas interesantes están en lo profundo, no en la superficie. ¿Verdad? Que a nadie nos gusta que nos tilden de superficial. No, pues hay que invertir y tirar del hilo y saber el porqué de las cosas. Esta es una de las herramientas que hacemos. Solamente un añadir una cosa. Esto no es un currículum. O sea, no hay que rellenarlo como si fuera, es decir, pues estudié aquí, luego fui allí, luego hice el instituto allí, luego no sé cuándo. O sea, digamos que hay que encontrar los hitos verdaderamente relevantes que nos han cambiado o que nos configuran como personas en teniendo en cuenta nuestro emprendimiento. Y como decía Dani, si emprendemos como somos, ¿no? y las empresas se parecen a sus dueños, como los perros, pues aquí se tiene que notar. Dos ejemplos que ponemos en este caso. Yo cuento el mío y ahora cuentas el tuyo, ¿vale, Dani? Por ejemplo, en mi pasado en la manera de hacer las cosas con los proyectos en el estudio, a mí me cambió la perspectiva mi madre cocina muy bien, como casi todas las madres, yo creo que eso. Entonces yo un día le dije, joder, mamá, qué bien cocinas, cómo se nota que te gusta cocinar. Y me dijo, yo odio cocinar, no es que no me guste, o es que lo odio, no me gusta absolutamente nada. Y dije, y entonces me sorprendió muchísimo, digo, pero cómo puede ser si lo haces tan bien. Digo, claro, lo hago tan bien porque eso significa que os tengo que alimentar bien a tus hermanos y a ti, pero... Y yo os quiero y entonces lo hago con el mayor amor posible y lo mejor que sé y lo más sano posible. Pero eso no quiere decir que me guste. Entonces, esa posición de hacer un trabajo que sabes que le va a hacer un beneficio a alguien, aunque en ese momento, o tal y como por las circunstancias que sean, no estás on fire con él. Me cambió el chip y nosotros dentro del estudio hacemos esa frase de hay que quererlo. O sea, adquiere el proyecto, quiérelo para que se acabe cuanto antes y cuanto antes que termine, en caso de que no sea una cosa como porque cuando el proyecto es estupendo y mola mucho y todo está saliendo muy bien y tal, pues claro, lógicamente estás on fire y no hay ningún problema. Pero cuando hay problemas es cuando hay que intentar hacer un ejercicio de amor, aunque suene un poco hippie, y querer el proyecto, que salga bien y que aquello tenga que tener el rumbo que tenga, pero con el máximo cariño. Pues cuenta el tuyo, Dani. Vale. Yo recuerdo haciendo un... Por ejemplo, en el pasado, para hacer esa herramienta se pueden tirar de libros, de viajes... De experiencias que le han marcado a uno. Y haciendo este ejercicio hace muchísimos años, en el máster donde nos conocimos Mariano y yo, teníamos un grupo de tres que era sobre películas que nos habían emocionado. Entonces, en mi grupo había una chica decoradora conmigo y un chaval y otro chico diseñador. Y la decoradora decía que el cine le había inspirado ser diseñadora por todos aquellos decorados tan estupendos y maravillosos que se ven siempre en el cine, todo tan bien preparado y colocado. Pues, muy bien, muy bien. Y en el otro chico diseñador tenía un hijo de 10, 12 años, dice que estaba esperando a que fuera un poquito mayor para ver Sonrisas y Lágrimas, que para él había sido una de las películas más importantes de su vida. Pues también, muy bien, muy bien. Y a mí, yo creo que yo recordando de chico la película que me emocionó, que nos levantamos todos los críos aplaudiendo en el cine, fue Karate Kid. No sé, seguro que alguno de vosotros lo habéis visto. Cuando Daniel San le da la patada final al rubio ese incordioso, pues allí todos los chavales que nos levantamos del cine. Pero, y esto es lo que hay que hacer con estos pensamientos, yo creo que es tirar del hilo. ¿Me he ido? Me cago en la leche. ¿Hola? No te has ido, yo te estaba escuchando bien. ¿No me ha ido? Sí. Vale, es que se me ha ido a mí la pantalla. Bueno, yo sigo
se me ha ido a mí totalmente la pantalla, se me ha quedado oscuro. ¿A mí me veis? Sí, sí, sí. Dale, Dani, te vemos. Te vemos, vale. Y te oímos perfectamente. Y hemos escuchado tu historia de Karate Kid, ¿eh? Sin problema. Vale. Bueno, y lo que estaba diciendo es que lo importante aquí es tirar del hilo. Dice, ¿por qué esas cosas te emocionan? Bueno, yo siempre he sido un tipo grande, mido 1,90 casi. Y siempre me ha gustado como proteger a los más pequeños, eso que el pez chico se coma al pez grande. Y bien es cierto que me siento mucho más a gusto trabajando con empresas chiquitas donde el roce es como mucho más humano que en reuniones que también las tenemos de estrategia con gente encorbatada, con todos mis respetos para las corbatas, pero es como que la gente que emprende en sitios más pequeños como que se deja mucho más el alma y hay mucha menos competitividad que en empresas grandes. Eso es el Karate Kid. Ahí es importante en esta herramienta rellenarlo todo, digamos que el pasado es lo que nos ha configurado, el presente es sobre la base o la madera sobre la que vamos a saltar al futuro. Y entender cuál es tu pasado y cuál es tu presente es muy importante para que podamos caer en ese salto, podamos caer bien en el futuro. Tener perspectiva de futuro, sin ser como muy... muy ambiciosos, también es interesante, pero hay que hacer un esfuerzo en visualizarse. Mariano, cúbreme 2 minutos que voy a arreglar esto un segundo, ¿vale? Que me he quedado sin pantalla, sí. Yo. ¿Vale? No me des paso. Sí. Vale. Espera, pues te silencio un momento. Vale. Bueno, esto, lo que cuando hemos explicado antes el Golden Cycle, esa es la herramienta del Golden Cycle, que es lo que estábamos hablando, ¿no? El qué haces, el cómo lo haces y el por qué lo haces. A la hora de rellenar la herramienta, todo el mundo sabe que, digamos, qué hace. Nosotros pues hacemos diseño estratégico, hacemos branding, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la estrategia. O sea, estoy poniendo el ejemplo nuestro para que se entienda un poco. Nosotros lo hacemos a través de la estrategia y del conocimiento compartido, empoderando a la gente y entendiendo que esos valores que están en lo profundo, en la raíz, van a hacer luego que en el árbol, haciendo una metáfora como si fuera una empresa, pues que luego las hojas y los frutos van a estar lustrosos, ¿no? Por así decir, van a reflejar realidad y verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros trabajamos desde la vertiente estratégica para la comunicación, porque queremos que las empresas y las personas sean la mejor versión de sí mismas. Y nosotros entendemos que hemos venido aquí para aprender, por así decir, y evolucionar. Y la vida es una evolución, y en el mundo de la empresa y del emprendimiento también es así. Y nosotros, por eso el tema de mejor, nosotros no queremos que en el mundo haya más cosas. Lo que queremos es que haya mejores cosas, ¿no? Y por ejemplo, el tema de los objetos, ¿no? Si a lo mejor podemos vivir con menos cosas o podemos comprar cosas que nos duren muchísimo más tiempo, ¿no? Y que no tengan obsolescencia programada y que tengan un diseño realmente bien holístico y bien pensado para que aquello dure el máximo tiempo posible. Entonces, estas herramientas que son de conocimiento de profundidad y de autorreflexión no son fáciles. Lo que nosotros proponemos es que las tengáis en un papel grande en vuestra oficina, vuestra habitación donde desarrolléis vuestra actividad, o en el salón, ¿sabes? De casa, y que cuando lo penséis, lo meditéis, vayáis y lo apuntéis para que sea un proceso bueno, pues que no, eso, que no es un proceso sencillo y que las ideas también vienen cuando vienen. Eso también es bueno, trabajar por versiones, no dar por acabadas las cosas cuando uno ha escrito 2 o 3 frases, sino darse tiempo e ir evolucionando la herramienta. Aquí hay otra herramienta que tenemos así como un poco más controvertida, que es el RIP este, que es aquí, o sea, seguimos con la misma dinámica, estamos precipitando conocimiento, estamos
precipitando información, que llegados a un momento, ¿verdad? Eso cuando se cruzaba el lado del autoconocimiento con el lado del conocimiento de usuario, se cruzaba en el momento de la propuesta de valor, pues ya cerraremos y sacaremos las mejores ideas y le daremos forma. Pero de momento estas herramientas lo que proponen es abrir y precipitar esa información y ese conocimiento que tenemos. Aquí, pues igual es después de todo que ya no hay dinero, ¿cómo nos gustaría ser recordados? ¿Cómo nos gustaría que nuestra empresa fuera recordada por los demás si ya hubiese pasado a mejor vida? O también nos vale en el plano personal para reflexionar. ¿Y cómo nos gustaría ser recordados? ¿Cómo nos gustaría que la gente se acordara de nosotros por cómo hemos sido, por lo que hemos hecho? Esto, como veis, es todo el rato poner marcos o sea, marcos mentales o herramientas de reflexión que nos hagan eso. Poder hacer un proceso reflexivo, profundo, para entender cuáles son las motivaciones más interesantes, más profundas, más auténticas. Y todo el rato es lo mismo, con distintos matices, porque no todo el mundo llega a ese lugar desde el mismo sitio. Entonces ponemos diferentes cuestiones para hacerlo. Muchas veces en otros, o muchas empresas o muchas agencias, lo que hacen es mandar un, ¿verdad? Lo que se estila más es, te mandan un briefing por correo con una serie de preguntas sobre tus valores, sobre tu público objetivo, sobre metadatos, sobre no sé qué. Sabes que te lo mandan por mail y uno se queda así con el ojo todo torcido, ¿no? Como dice la canción de Ketama. Y claro, eso es un nivel muy frío de comunicación y de hacerte reflexionar. Aquí lo importante, cuando uno se pone manos a la obra, es que estás creando un marco para pensar, ya sea que lo estás haciendo con alguien, ya sea que lo estás que te has reservado tú ese espacio todos los días de 8 de la mañana a 9 para ponerte a reflexionar sobre tu emprendimiento. Pero crear ese marco, ese espacio para trabajar en esto es importante, más que alguien te mande un briefing y responder a unas preguntas ahí fríamente a través del mail. He dicho. La herramienta persona que antes hemos estado viendo en el caso de paisaje sostenido, pues aquí la tenéis sin rellenar, ¿no? O sea, aquí se rellenarían los datos psicográficos de la persona, pues su nombre inventado, en qué zona de Madrid vive, cómo es su piso, cuánto dinero gana, a quién vota, qué hace los fines de semana, cuáles son sus hobbies, pues un poco todo el perfil psicográfico. Luego hacemos esta parte del mapa de empatía, que dice, qué hace, qué piensa y qué siente, y esto tiene la intención de poder entender cómo es la psicología, ¿cómo es la palabra? La psicología subyacente de las personas, porque al final un negocio es una suposición y que la gente nos va a comprar también es una suposición o una asunción. Y cuanto más conozcamos a las personas que nos van a comprar, mejor que mejor. Y que sepamos cuáles son realmente sus motivaciones. Este mapa tiene la intención de distintos planos de pensamiento o de acción que tenemos las personas. Las personas no decimos y hacemos lo mismo. Y yo pensar y sentir igual. O sea, hacemos cosas muy diferentes. Yo pongo siempre un ejemplo para entender, bueno, pero no lo voy a poner porque vamos justos de tiempo. Luego, con toda esta información, pasamos a lo que son los dolores que tienen esas personas. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál puede ser el dolor que tiene un autónomo, una persona autónoma que nos contrata? Bueno, pues que ya tiene su negocio en marcha, ya está facturando, tiene una buena cartera de clientes, está contratando ya colaboradores que le están
ayudando con el negocio, pero tiene la comunicación que tiene, a lo mejor no le está resultando, o sea, ve que hay una diferencia entre el producto o servicio que está dando y que la comunicación que él tiene está como por debajo. Es una comunicación nada profesional y muy amateur. Y entonces algún cliente ya también se lo ha comentado y le ha dicho, joder, es que a ver si tal. Entonces, ¿no? A ver si inviertes un poco en diseño, a ver si inviertes un poco en marketing, que es lo que la palabra mágica que la gente emplea. Y entonces eso es un dolor en nuestro caso. Entonces, que nosotros luego, ¿qué ganancia le estamos dando? Bueno, pues nivelar esa balanza, tener un negocio nivelado en comunicación y que realmente represente lo que hace el producto o servicio que la empresa o el autónomo esté planteando y que esté en una relación y ocupar un territorio mental acorde con lo que es. Y luego, por supuesto, atraer nuevos clientes que puedan sentirse identificados con esa narrativa. Antes, un momentito, Mariano, por favor, pasa atrás. Pasa. Vale. Antes de hacer esta herramienta, hay un ejercicio muy importante a hacer, que es segmentar. Es como muchos tendemos a decir que nuestro producto o nuestro servicio vale para todo el mundo, no lo compraría todo el mundo, y eso es un gran error. Porque, por ejemplo, en el caso de paisaje sostenido, o sea, hubo que identificar que las personas que son potenciales compradores son un arquitecto paisajista, una casa familia, pero aquí es donde viene el ejemplo complicado, pero no cualquier casa familia. O sea, no cualquiera se va a poner un jardín vertical en casa, no. O sea, ahí ya hay un nivel de sensibilidad y un nivel socioeconómico alto. No todo el mundo se va a poner... Yo he vivido 40 años en Carabanchel y ya os digo yo que muy pocas viviendas allí se van a poner un jardín vertical. Por eso hay que hacer ejercicio en San Blas, ¿sabes? O en muchos sitios, o en el centro también de Madrid. O sea, tampoco no hay espacio para ponerse un jardín vertical. Por eso digo que no podemos abrir el saco, no vamos a vender a todo el mundo, no todo el mundo nos va a comprar nuestros productos. Hay que hacer ese ejercicio de segmentación y hay que hacerlo seriamente, porque ahí va parte del negocio. Si abrimos mucho el saco, no sabemos a quién dirigirnos. Si queremos que vender a todo el mundo, no va a ser posible. Entonces hay que hacer ese ejercicio de segmentación. Y luego ya, si rellenamos esta herramienta por cada perfil de cliente. En el otro caso que hemos enseñado de Ontoria, que es el caso que más perfiles de clientes distintos hemos visto, yo creo, había autónomos, gente joven, gente que compraba el primer coche, jubilados que se compraban el último coche, el perfil familiar que pasaba de ser dos a ser tres y necesitaban un coche con más seguridad, el perfil señorito que lo que le molaba era cambiar de coche y tener un coche molón. El perfil emigrante que tenía que, como no tiene acceso a financiación normalmente, tiene que ir a un coche de vehículo de ocasión. Y eran seis o siete prototipos de clientes que representaban a la mayoría de clientes que tiene un concesionario de coches. Pero hay que segmentarlos y hacer ese ejercicio primero para definir quiénes son y agrupan una tipología de clientes cada uno de estos prototipos. Creo que no sé si me he explicado, si no, pues me preguntáis. Luego está esta parte del Ideal Customer Profile, que es cuál de los clientes que tengo. Esto sí que es verdad que hace falta tener un poquito de recorrido de negocio para poderlo identificar bien. ¿Cuál de los clientes que tengo me es más rentable? Ya sea por la rentabilidad económica, ya sea porque me hace perder menos el tiempo, ya sea porque el desgaste emocional es menor, ya sea por lo que sea, pero son clientes ideales que hacen que el negocio y el trabajo y los proyectos fluyan. Entonces, por ejemplo, Mariano y yo en Mejor tenemos cuatro o cinco características, o tres, ya me llamo, de nuestro cliente ideal. Por ejemplo, normalmente es dueño de empresa, o sea, es el CEO de la empresa. También puede ser un director de comunicación y marketing de una empresa
en una empresa grande. Con estudio, normalmente ha estudiado en el extranjero. Hay una parte de su vida, un año o dos años, que ha estado en el extranjero. Tiene cierto nivel cultural, porque para entender estas cosas de creatividad y de branding y de diseño, yo creo que creemos que nos llevamos mejor con alguien que entienda la complejidad del mundo casi. No es una commodity. Con esto quiero decir que los negocios normalmente siempre aportan valor añadido. No venden a precio, lo que queremos decir normalmente. Y también están dentro del mundo del triple balance, que le importan la sostenibilidad y el entorno social también importa. No solo le importa el beneficio económico. Normalmente, si es alguien que vaya mucho al beneficio económico y siempre estén tirando de esa cuerda y tensando ese lado, no nos solemos llevar bien con ese tipo de personas. Sí. Y en un negocio también es muy importante el desgaste emocional que te dan los clientes. Que eso, por eso hay variables de todo tipo en estas cuatro o cinco características que puede tener nuestro perfil de cliente ideal. Sí que es verdad que es mejor tener un poco de bagaje empresarial, de bagaje de negocio, para poder echar la vista atrás y tener un listado de clientes y cuáles y por qué son los más afines a mí. ¿Cómo me gusta esta herramienta? De todas maneras, lo que dice Dani también, como un negocio es una asunción. Y además, los negocios tienen ciclos y también hay que estar atentos a cuando se está acabando el ciclo del negocio para renovarlo, o sea, para tener una revisión profunda de todo el negocio. O sea, que quiero decir que eso es una herramienta que está en constante trabajo. Y luego ya estamos con este asunto del funnel de ventas, lo que hemos estado explicando antes con el de paisaje sostenido, donde hay cosas dentro del funnel que son acciones que son para afuera, para nuestros públicos, son visibles, y hay acciones que son no visibles. La parte de más arriba del funnel es donde vamos a echar, donde vamos a contactar con nuestro mayor ratio de clientes. Y a medida que vamos bajando, vamos a tener que contarles cosas nuevas, por así decir, para que esa experiencia de venta al final pueda surgir y realizar el final, el feliz desenlace. Para esto, digamos que hay que entenderlo, hay que ponerse en la piel. Yo creo que la mejor manera de realizar el ejercicio es eso, ponerse en la piel de una persona que va a comprar y que tiene una necesidad. Para eso, previamente hemos hecho la herramienta ¿no? de persona, y que habrá que realizarla tantas veces como perfiles de cliente tengamos. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de Isabel, pues va a tener familias y clientes particulares, o sea, personas, familias o personas individuales que quieran comer fruta y verdura ecológica, pero también podrá tener colegios, también podrá tener empresas, también podrá tener, y los perfiles de quien decide comprar a un proveedor u otro no son los mismos, un particular que una empresa, porque a lo mejor incluso la persona que de una empresa que decide tener fruta y verdura a disposición de o sobre todo fruta a disposición de las personas trabajadoras que estén en la empresa, a lo mejor esa persona que está decidiendo a quién contratar ni siquiera cree los beneficios de los productos ecológicos, y a lo mejor eso es una orden que le ha venido por la directora o por la dueña de la empresa, que realmente ella, esa persona sí que tiene esa visión. Entonces, bueno, me pongo posicionamientos extremos para que entendamos que hay que hacer distintos perfiles de usuario para poder intentar entenderlo y meterlos también en el funnel. Entonces, nos ponemos en un lugar, o sea, que en el punto A, por así decir, en el punto de salida, que es la necesidad. Es decir, yo
necesito o quiero comprar productos, productos ecológicos o fruta y verdura ecológica. Y en el punto final, ¿no? En la Z, digamos, lo que habrá pasado es que estoy comprando, o sea, o están comprando fruta y verdura ecológica. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio? ¿Y qué es lo que ha sucedido en medio? Pues desde poder entender, por ejemplo, en qué canales de comunicación están nuestros clientes, eso es fundamental. O sea, habrá personas que trabajen, que estén asociadas, os pongo el ejemplo de, yo estoy suscrito a la newsletter de biocultura, de la empresa que es de la asociación, me parece que se llama Vida Sana de biocultura, y yo recibo esa newsletter. Entonces, porque a mí todos estos temas me interesan. Pero yo no creo que, o sea, no voy a buscar, ponerme a buscar fruta y verdura ecológica en LinkedIn, ¿no? Claramente. Pero luego a lo mejor hay otra empresa que se dedica a temas mucho más de B2B, a temas de empresa, que su canal de comunicación es LinkedIn. Entonces, entender cuáles son los canales de comunicación es fundamental para poderlos tener en el funnel. Y saber luego cómo vamos a interactuar con nuestros clientes, qué le vamos a ofrecer, qué les estamos dando y qué les estamos contando para atraer su atención y que esté fundamentado, como estábamos hablando antes, en dolores. Que esté fundamentado aquí, en esta parte, ¿no? de la herramienta, los dolores, para que nosotros le podamos dar estas ganancias. A lo mejor este ejercicio de ganancias que hemos hecho aquí, lo que podemos hacer es también ponerlo en la comunicación, ¿no? Que hagamos. Y si nosotros decidimos hacer una acción, pues no sé, pues irnos a una feria de productos ecológicos, pues no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Regalo una mandarina, que nosotros eso solo hemos hecho hemos regalado en ferias de emprendimiento, hemos regalado mandarinas. Pues no sé, pues me regalo una mandarina envuelta en un papelito que es un folleto, ¿no? Y un papel que sea con certificado FSC de buena procedencia. O sea, quiero decir que y luego saber que todas estas acciones que voy a hacer de venta y comunicación luego tienen que derivar en este asunto. A algunos será simplemente la compra a través de un portal online o de llamar a un teléfono, otras directamente tendrá que pasar unos pasos porque la venta sea mucho más compleja y haya que tendremos que referenciar aquí esos pasos. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros nos compran en Mejor, tenemos como dos posiciones. Una, en la que la gente viene referenciada y ya nos conoce y entonces ahí lo único que tenemos que hacer es hacer una presentación, hacer un presupuesto y luego saber si sí o sí. Y luego cuando alguien viene frío, por así decir, que no viene referenciado, pues entonces el proceso es más largo. Y tenemos, lógicamente, tenemos mucho más posibilidades, es mejor de cerrar una venta y hacer un proyecto cuando alguien viene referenciado que cuando no es así. O sea que eso... Vale, si quieres lo cojo aquí con la parte de abajo del funnel de ventas se confirma la venta, ¿verdad? Y abajo se confirma la venta, entonces lo que entra después de la venta hay el delivery, ¿verdad? El delivery o la entrega del servicio, cómo se comporta o los puntos de interacción que hay una vez que la compra se ha hecho realidad. Y tan importante es seguir lo que digamos que puede ser la postventa como el proceso de venta. Ahí se establece una serie de fases en el funnel de venta que tendrán que ser correspondidas con una serie de herramientas, de información o de acercamiento al posible cliente para completar la venta. Y aquí, una vez entregado el producto o hecha la compra o hecho el preacuerdo de compra del servicio, pues también se establecen una serie de puntos, ¿verdad? Que van a ir avanzando hasta que el cliente ya salga de nuestras manos o vuelva otra vez al ciclo, porque también igual que hay un embudo de ventas, ahora lo que se proponen ya de hace tiempo
las últimas tecnologías de diagramas, más que funnel de ventas, es como un círculo también, que las ventas son un círculo o un ciclo, y la cosa tampoco nunca acaba, porque siempre tienes que estar el cliente lo más cerca de la compra. Entonces también, pues el Customer Journey Map, pues lo mismo, lo que tienes es un punto de contacto, pues aquí está en el azul un poquito más frío, más azul y más blanco. Pues son diferentes puntos de contacto que puedas tener con el cliente. Y las S's que van alrededor, pues son concretamente qué está pasando en esos puntos de contacto. Y hay cosas que tendremos que mejorar y hay cosas que estarán bien hechas. Pero lo que se trata es de analizar cómo es el devenir de ese servicio. Y seguramente hay cosas que tendremos que mejorar y ponerlas. Sí, seguro que os suena lo de las caritas, la carita, esto ahora que está en tantos servicios públicos por ahí, que sales y está la carita triste, la carita que ni fu ni fa o la carita alegre. Pues eso es una especie, están evaluando la experiencia de cliente en una forma como muy fría, ¿verdad? Y a través de botones y sin mucha profundidad, pero es una forma de evaluar la experiencia de cliente. Vale, tenemos que ir dejando paso a las preguntas ya. Estos son unos talleres y unos cursos que tenemos en el curso de doméstica habla sobre las herramientas que hemos estado viendo hoy, enfocadas más a buscar trabajo y a buscar empleo. Y luego en wearework.team tenemos otra serie de talleres también que ayudan a la comunicación y a las ventas y a la marca personal. Tira para adelante. Digamos que ¿Estás muteado? Sí. Gracias. Que digo que el curso de doméstica y los cursos que vais a ver en wearwork.team están más enfocados a personas del ámbito de las industrias creativas. Pero gran parte de las herramientas están algunas de las herramientas que hemos compartido están en este. Luego, de todas maneras, la presentación, si la queréis, os la pueden enviar. Y tienen los enlaces activos para que podáis. Y luego también por estas plantillas, por si los queréis descargar también, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya terminamos con clientes con los que hemos trabajado, todas las cosas, los workshops y ponencias que hemos hecho. Y nada, pues agradeceros este tiempo. Gracias a vosotros, Mariano y Daniel. Sí, la presentación me la pasáis a mí al mail y yo se la mando, como yo tengo el correo de todas las participantes, yo se la mando a ellos, ¿vale? Bueno. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo aquí bastante, he notado bastante, para mí me va a servir. Y bueno, pues ahora quedan como 10 minutos en los cuales me gustaría que preguntéis todas las personas que habéis estado aquí escuchando. Y no sé si queréis levantar la mano, sabéis cómo levantar la mano aquí en el Zoom, o si queréis escribir, como sea más cómodo. Y nada, aprovechar que tenemos este tiempo aquí ahora a Mariano y Daniel para preguntarles lo que se nos ocurra. Mira, dice Ángel que gracias por compartir. Nada, lo que... Yo tenía un profesor de escultura que decía que lo que no se da se pierde. ¿No? El conocimiento total. Que no se da se pierde. O sea que. Total. ¿Qué tenéis preguntas o no? A ver. Dale. Mira, voy a dejar el enlace del curso de doméstica aquí, ¿vale? Porque ahí, ¿sabes? Está todo como mucho, se profundiza mucho más en todas las herramientas. Luego también, o sea, como esto está grabado, ¿no? Sí, estamos grabando. Grabado, luego... Julio? Sí, está grabado. Se puede acceder a pantallazos. Sí, sí. Se puede coger pantallazos de las herramientas sin ningún problema. Luego, si hacéis el curso de doméstica y queréis comentarnos cosas directamente, pues fenomenal. O sea, quiero decir que no he entendido esto, a mí me gustaría que esto se adaptara un poco más
a lo mío, pues lo podemos ver. Nosotros el curso de doméstica lo hemos hecho porque era la posibilidad de tener este conocimiento, meterlo en un sitio que podía hacer un curso online, y que los cursos online de doméstica son muy económicos. O sea, que cualquier persona por 20 y tantos euros, digamos que puede acceder a esta información y puede acceder al taller. Y nosotros también, o sea, entendemos que cuando uno está emprendiendo y está empezando con un negocio, tiene que hacer inversiones, pues eso, orgánicas, ¿no? Por así decir. Y aquí hay un comentario. Mira, pregunta que dice... Rosa, sí. Sí, sí. A ver si la podéis decir. Dale, Julio. Dale. No, eso, porque nos pregunta Rosa, que está un poco como Isabel, ¿no? Que tiene una tienda online de ropa y que hay muchísima competencia y que no es fácil hacerse visible. No sé si le dais algún truco, algún consejo. Sí, o sea, además, o sea, el mundo de la moda también es súper competitivo. E incluso el mundo de la moda sostenible, que como que también está como muy ahora muy incipiente, ¿verdad? O ya de hace tiempo, también es súper competitivo. Pero es que, o sea, yo te mando a las mismas referencias que le hemos puesto a Isabel. O sea, bueno, hacerse visible ya es otra batalla también, porque hay que invertir bastante en comunicación y en marketing y en redes y en contenido, pero lo primero que hay que hacer es este ejercicio que proponemos. Nuestra forma de entender la comunicación pasa por la marca y pasa por las personas. Y en hacer ese ejercicio de autorreflexión y estructurado con las herramientas que nosotros proponemos. Es la forma de estructurar que tenemos el conocimiento que tiene cada uno de su organización, sobre todo para que el emprendimiento y la comunicación sea auténtica y que te sientas representado por ella y te sirva como timón o como remos o como fuerza o como aire para seguir navegando por las ventas y por el mundo. Lo que yo recomiendo y no es una referencia tampoco decir es que si el negocio ya lleva tiempo y medianamente se puede hacer una inversión en comunicación, que contratéis a profesionales. Que contratéis a diseñadores gráficos, que contratéis a gente de e-commerce, como estaba comentando antes. O sea, que contratéis a profesionales que os puedan guiar y que os puedan... si están alineados en valores, muchísimo mejor. Pero digamos que hay gente que tiene la posibilidad de hacer inversión en eso, quiere hacerlo todo ellos y pues aquello, pues eso canta también por soleares, ¿sabes? O sea, que otra cosa es que no tengas más remedio, ¿sabes? Si no tienes más remedio, bueno, no tienes más remedio, lo tienes que hacer tú. Pero ese trabajo, por ejemplo, de esos trabajos de introspección y de entender cuáles son las motivaciones y alinearlas o conectarlas con tus motivaciones, con las de tu cliente, por así decir, en este contexto de que estamos hablando de la economía social, de empresas tipo balance, los sostenibles y sociales, vamos, o sea, hay una conexión muy bestia las dificultades que puedan tener fuera de este contexto para poder comunicar una propuesta de valor son muchísimo más grandes, porque ni siquiera tienen un valor al que sujetarse, por así decirlo. Yo entiendo también que haya mucha competencia ahora, ¿eh? Cuando yo me acuerdo que Dani tenía un proyecto que se llamaba Somos Humus, de comunicación ecológica, o sea, para hacer comunicación ecológica hace pues eso, 12 años, y la gente no lo compraba porque decían que era marketing. Ahora que hay muchísimas más empresas de tema ecológico, pues a lo mejor un Somos Humus ahora tendría muchísimo más sentido que hace 12 años, cuando prácticamente no había competencia. Pero vamos, básicamente es lo que hemos dicho a Isabel, o sea, sujetarlo en tu, en,
en tu motivación profunda. Y sobre no sé todo si... hacerlo, o sea, empezar a hacer la comunicación. No sé si tiene Rosa ya su página web, su tienda, su e-commerce, pero empezar, o sea, haciendo cosas y haciendo versiones. O sea, sí, hoy ya. Soy la versión 1.0. ¿Hola? Hola, ¿me oyes? Sí, claro. Ah, vale, no, que decía que sí, que ya tengo la tienda online, ya lleva 3 meses funcionando. Bueno, funcionando ahí, poquito a poco. Ahí, claro, ya, y claro. Nada, pues invirtiendo en... marketing en Facebook e Instagram y bueno, pues ahí, como yo digo, soy claro. Una gotita de agua en un océano y bueno, claro. Esperando que la gotita llegue a la orilla a ver si en algún momento claro. Salpica claro. A alguien. También ten en cuenta también una cosa que tiene que ver con, o sea, los canales de comunicación son importantes, todo el trabajo que puedas invertir en SEO será mucho más relevante que no quemando en AdWords o quemando en Instagram o quemando dinero en Facebook. Y eso, bueno, lo tienes que medir y lo tienes al final. Lo bueno que tiene el ámbito digital es que lo tienes, o sea, lo mides todo que no veas, ¿no? Pero lo que yo sí creo también es que en las campañas tienen que estar fundamentadas en lo que estábamos hablando, en ganancias o en dolores y en ganancias. No simplemente decir, mira qué bonito, ¿sabes? O entrar en estándares del tema de estándares o lugares comunes que la gente tiene. Lógicamente, cuando alguien, si tu negocio es de moda sostenible. No, es moda, no es moda sostenible, es moda, lo que sí es todo diseño español. Vale, bueno, pues entonces lo que quiero decir es que ahí habrá un montón de lugares comunes que tengan que ver con todo con toda la competencia que tengas. Bueno, pues yo lo que te digo es que tendrás que salir de los lugares comunes, porque si no estás lo único que te va a diferenciar en comprarte a ti o a otro es la cantidad de dinero que estés quemando en Google Ads o en Facebook o en Instagram. Vamos, digo yo, no sé si por aquí querías comentar algo del asunto, Dani, ¿no? No, me parece bien. Yo estoy te sumo a tu chepa y me parece bien todo lo que has dicho. Es ver la propuesta de valor, ¿no? Que tiene. Eso es una de las cosas que he anotado y que trabajamos también nosotras, la propuesta de valor. Pues eso, su segmentación de cliente que tiene. No sé, Rosa, ¿qué propuesta de valor tienes así diferente a otras tiendas? A ver, pues la propuesta de valor es, sobre todo, que es diseño español, es moda de muy buena calidad, a unos precios muy asequibles. El tiempo de entrega son 2 días, tiene una entrega muy rápida. Y después lo que a mí me gusta diferenciarme de todas... Yo siempre me he dedicado al comercio, pero comercio presencial, en tienda, toda mi vida. Bueno, ahora, pues las circunstancias de los ERES, los ERTES, tal, pues quedé en paro y decidí emprender. Y lo que a mí me gusta diferenciarme con el resto es el trato con el cliente. No perder dentro de la venta online el trato más cercano con el cliente. Pues yo siempre les facilito pues poder hablar con ellos, con, en este caso, clientas, pues que es ropa para mujer. Poder hablar con las clientas a través del WhatsApp, por teléfono, a través del chat de la web, tener un trato muy cercano, muy personal con las clientas. Además, cuando estás en canal online, cuando vendes a través del online, o sea, el momento de después de la compra, yo creo que tiene especial relevancia, ¿no? El delivery, el cómo gestionas las devoluciones, porque no sé cómo hace la gente, pero mi mujer pide montones de cosas de ropa y devuelve montones de cosas de ropa. Entiendo que eso, un comercio chiquitito, es un dolor de cabeza gordo. Las devoluciones, sobre todo por la mensajería, ¿no? Por el ir y volver. O sea, gestionar eso es muy complejo. Claro, sí. Yo en este caso trabajo con dropshipping, entonces el método es el dropshipping, entonces tengo la ventaja de que lo que es la logística de entrega es a través del fabricante directamente, que además funciona fenomenal. En el caso de devoluciones, por suerte, no he tenido muchas ventas, pero tampoco he tenido devoluciones. Yo le doy la facilidad al cliente, o bien que le gestiono yo la devolución, o sea, yo lo envío
en la empresa de mensajería y se lo recoge, o lo gestiona el cliente. Sí. Lo único que estoy empezando y las devoluciones sí que van por cuenta del cliente, aunque yo luego siempre tengo una atención de cuánto te ha costado la devolución, 12 euros, bueno, yo te hago un vale para tu próxima compra de 12 euros, por ejemplo. Claro. Yo he tenido una mala experiencia con un pequeño comercio en Barcelona, me parece que está, que es una tienda de bicicletas, que me compré unas zapatillas de estas para montar en bici, y como la devolución la pagas tú, no tenían el número más que yo necesitaba, al final no tengo ni las zapatillas y tengo 12 euros menos que me he gastado en envíos. Digo, joder, macho, es que al final lo voy a comprar a través de Amazon. Por eso digo que es muy complejo el gestionar ese momento de la compra-venta y de la devolución, ¿no? O sea, más allá del servicio, lo que hablábamos antes del devenir del servicio. Nosotros tenemos un caso que trabajamos para una tienda online de perfumes de equivalencia. Y la investigación que hicimos dio resultados como muy chulos, ¿sabes? O sea, y había una segmentación de clientes que no esperábamos, porque el dueño del negocio lo que pensaba es que eso era un negocio de crisis. Y luego también lo que pensaba es que la gente compra perfumes de equivalencia cuando no tiene dinero para comprar el original, y no es verdad. O sea, hay gente que compra, que se gasta 200 euros en un perfume, 200, y se compra también el de equivalencia que le cuesta 30 o 15. O sea, cuando te pones a hacer investigación de campo y empiezas a... Pues tienes cosas que son muy interesantes. O sea, que por ejemplo, también descubrimos que eso fue una nueva línea de negocio que la ha creado, que nosotros descubrimos que hay gente que lo que le gusta son los perfumes, no las equivalencias, sino los perfumes. Entonces, lo que le gusta son tener perfumes en frasco pequeño, y a lo mejor lo que le gusta es tener 5 perfumes de cítricos, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, y entonces uno piensa que lo que está haciendo es quitándole clientes a Loewe, por así decir, porque no, o a otra marca de tal, y es que luego resulta que a la gente lo que le gusta es cómo huelen los perfumes, independientemente de que sea una cosa o la otra, ¿no? O sea, que luego eso en qué se traduce, en que cuando haces la newsletter, porque tú tendrás una newsletter, ¿no? No, todavía no. Bueno, pues una newsletter es muy importante. Porque eso, como lo que dicen lo de los marketing, esas palabrejas que dicen que con una newsletter lo que haces es estar en el top of mind, ¿no? O sea, presencialmente, mentalmente para tus clientes, ¿no? Con los que has tenido un contacto. Entonces, como el tema además de la moda es una cosa recurrente, o sea, que la tienes de manera recurrente, también estar presente en la mente de tus clientes también es importante. Y las cosas que tienes que poner ahí, digamos, en esa newsletter, tiene que hacer referencia también a lo que estábamos hablando antes, ¿no? El tema de dolores y ganancias y ese trabajo de investigación. Sí, de hecho, yo empecé pensando que segmentando a los clientes, pensando que mis clientes iban a estar entre 25 y 45 años, y he descubierto que no, que están entre 30 y 55, o sea, que al final... La idea, lo que hablábamos, ¿no? Que la idea que tienes al principio de a quién vas a llegar o quién es tu cliente ideal, según va avanzando la cosa, se va transformando y se va definiendo, y también las estrategias de marketing se van ajustando mucho. También hay que tener cuidado también con las segmentaciones cuantitativas, porque dicen, ¿verdad?, que el Príncipe Carlos y J-Pop, los dos han nacido en Londres, a los dos les gusta la cerveza. Los dos tienen 60, están en los 70 o algo así, pero son dos personas completamente distintas. O sea que las segmentaciones cualitativas, estas de viven en el centro, 40-45 años, son mujeres, son poco profundas. ¿Sabes? Son como muy genéricas también. Y luego lo que proponemos con las herramientas estas del buyer persona es como profundizar un poco más en quiénes son esas personas.
Porque indudablemente en lo que decíamos de paisaje sostenido, alguien que tenga que vaya a tener un jardín vertical en casa, en el caso de los clientes potenciales de usuarios finales, tienen que tener cierto nivel económico. O sea, eso es así. Por eso que hay que profundizar un poco más de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y eso se llega también, te puedes entrevistar, perdón, puedes llegar a pedir entrevistas con tus clientes. Nosotros, a través del portal de este hombre y de su base de datos, nos entrevistamos como con 30 clientes. Algunos presenciales, los que estaban en Madrid, otros por teléfono, que estaban clientes fuera de la provincia de Madrid. Y ahí aprendimos de los clientes y del negocio. Previo regalo, ¿eh? Lo que dice Mariano. Previo regalo. Sí, claro. Hombre, claro. Previo descuento. Si no... Claro, previo descuento. Pero también si no, le estás preguntando... Claro. Pero eso es una cosa curiosa. Descuentos. Una cosa curiosa, de repente algo muy cercano, como puede ser una entrevista personal o por teléfono, en el mundo online no se entiende. Todo tiene que ser mediante un formulario de Google o otra cosa que sea online. O sea, el negocio online, no, metodologías online. No puedes cruzar. Y es la tontería, ¿sabes? O sea, quiero decir que lo que sí que sucede es que cuando uno mismo hace la investigación de tu propio negocio, al final las preguntas es, ¿a qué me vas a comprar? ¿A que sí? Entonces el otro, claro, te dice sí, sí, claro. Y eso también es un arte, o sea, hacer entrevistas en profundidad y poder entender cómo se hace, o sea, conseguir la información de manera, sin hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? De, ¿a qué me vas a comprar? ¿A que sí? Pues también es un arte, o sea, que bueno. Entonces, yo lo que te digo, Rosa, con el tema además de la moda, es una cosa bastante, bastante comprometida y controvertida. O sea, los estándares de belleza, ¿sabes? Entonces, yo creo que seguramente, si tú estás aquí en este foro, es porque hay ciertas cosas y ciertos valores que tienes y que a lo mejor no estás comunicando. Porque la propuesta de valor que te he preguntado antes, compañero, y que o sea, que solamente sea diseño español y que lo entregas pronto, ahí yo creo que hay bastante que trabajar. Seguro. O sea que, y seguro que podrás alinearte, o sea, en tu manera de pensar, te alinearás con público que piensa cercano a lo tuyo, y ahí la, a ver si la magia fluye. Fluye. Muchas gracias, chicos. Nada. Luego nos estaba hablando Ángel, ¿no? Que estaba incubando lanzando un bonito proyecto agroecológico, la venta sostenible. Unimos vidas saludables de las personas con la vida saludable del planeta. Eso es una misión, por así decir, una misión, visión o propósito fantástico, ¿no? Está muy guay. La veleta sostenible. Ahora, no sé si está Ángel o se ha ido ya. Ángel, ¿estás por ahí? No sé si... No sé si... No, parece que no. Pero yo creo que lo ha puesto en el corchito, ¿no? Que... Pues... Vale, pues bueno, no sé, ya no hemos pasado 10 minutos. La verdad que ahora venía el tema, estaba interesante esto de que la sí, gente... Sí, estoy, sí, estoy, gracias. A tope, Ángel. Cuéntanos brevemente y nos llevamos tu idea, por lo menos. No, es tarde, lo pondré. Tenía ahí en el corchito de cuando otra vez a nivel personal, el blog personal, y veo que hay un mogollón de cosas desde la última vez que entré al corcho, y lo voy a hacer ahora, lo estoy haciendo en el escritorio del ordenador, pero no quiero demoraros más. Muchas gracias por todo, ¿vale? Pues nada, gracias a ti. Voy a dejar aquí nuestros mails, ¿vale? Cualquiera que nos quiera, ¿sabes? Queréis contactarnos para cualquier duda o cualquier cosa, ¿sabes? ¿Vale? ¿Te parece, Julio, que dejo los mails nuestros? Sí, sí, sí. Y ahora me mandáis, ahora os pido por mail la presentación y yo os la voy a mandar a todos, ¿vale? Somos gente accesible y gente maja. Oh, te he puesto somos mejor. Bueno, voy a poner aquí el de Mariano bien, que no lo he puesto bien. Y bueno, pues nada, que espero que haya sido de provecho. Ya digo, yo me llevo varias cositas aquí anotadas que la verdad que desconocía, todo esto del Golden Cycle, del tema, no sé, había varias cosas que me han parecido muy interesantes, ¿no? Del tema de la comunicación y cómo
tenemos que, vamos, que es algo súper importante para todo el que quiera emprender. Entonces, nada, agradecer a Daniel y a Mariano y a todas las personas que habéis participado de esta comunidad. Seguimos emprendiendo, ¿vale? Ahora os mandaré el mail. Recordaros, porfa, a los que no hayáis confirmado, las que habéis asistido, que nos mandéis la confirmación, es muy importante para nosotras. Y os iremos manteniendo informados de las siguientes píldoras que hacemos, ¿vale? Las comunidades de emprendizaje y, bueno, pues nada. Y a seguir tejiendo juntas, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas. Chicas, nos vemos pronto. Adiós. Hasta otra. Nos vemos pronto. Luego. Adiós.